Vamos al Templo de la Oscuridad en cuanto haga esto, pero quiero esa pieza de corazón. Probablemente deje toda la quest del Vigoron como un solo vídeo, porque cada vez que edito los vídeos, como estoy haciendo 6 cada vez, probablemente sean solo 5 esta semana, es que me da cosa ver que acaban en número impar. Soy así. A ver. Esto no viene, ¿eh? Creo que no había... Es que yo creo recordar, aunque no sé si es seguro o no, que había algún sitio donde podías plantar una semilla de estas, ¿no? A lo mejor esta plataforma está ligeramente más cerca, al máximo. Esto lo ha atravesado, o sea... Estoy casi seguro de que lo ha atravesado. Esto no se quiere coger, ¿eh? El gancho mejorado está mejorado, o sea... me he pasado el templo del agua, aunque no lo creáis. Esto no agarra. Bueno, vamos a hacer el templo de las... Esa pieza me supera. Vamos a hacer... Esto no es, ¿eh? ¿Verdad? Sigue sin ser, ¿no? Hola y adiós. Estupidada. Vamos a tocar la canción del templo, que no me sé la canción. ¿Eh? ¿Sabes lo que molaría? Que le podías dar a un botón y se pusiera la melodía que tienes que tocar. O algo así, estaría chulo. Vamos a hacer como que me acuerdo, aunque es probable que sea mentira. Bien. Bien, se me ha olvidado ya, pero por lo menos los 5 segundos ahí de ventana que tengo para acordarme todavía cómo es, pues parece que funciona. No. Ya no hay más ganchos con más alcances, estoy seguro. Bien, el templo de esto, de aquí. Vamos para allá. Ah, voy a tener que equiparme los superpoderes para poder entrar. ¿Qué es esto de aquí? Entonces, ¿es obligatorio conseguir el fuego de Inn, no? Imagino que siempre que podrías utilizar flechas de fuego, gastarte toda tu magia y todas tus flechas, pero bueno. Hagamos esto que es más rápido. Todas encendidas. Y este templo va a ser curioso de ver o no ver. Porque hay que utilizar las lentes de la verdad. Y con el, con el par de texturas que tengo puesto en el juego, ¿hay un problema? No va bien. Bueno, templo de la oscuridad. Y empieza. A ver. Ah, mira. Ah, no. Eso pensaba que estaba invisible. Y aquí me mandaban un mensajito, ¿no? Los espíritus. ¡La sombra! Perdón. Va, dejadme leerlo entero. Vale. Solo desaparecerá para el que tenga el ojo de la verdad. Entregado en la villa de Kakariko, vale. Este es un ejemplo. Esto debería desaparecer cuando utilizo la lente de la verdad. No desaparece. Estoy gastando magia como un tonto. Hay otro problema grande. Que aquí solo una debería ser. Ah, vale, es ligeramente... Lo bueno es que la textura es ligeramente más oscura. Eso es lo único que me va a salvar de este templo. Vale, otra cosa más. Aquí había que hacer algo. Vale, gracias. Haz que mi cara... enfoque a la calavera de la verdad. La alternativa es descender al abismo. Vale, bien. Alguna de ellas tiene que tener algo distinto. A ver, ya me paranoico. Pero esta no es más clara. Bien. Hemos llegado a un... Creo que vas... No estoy seguro. Creo que esta parece distinta. Pero no estoy seguro. Ya digo, esto va a ser un poco todo de casualidad. Pero algo tenía que ocurrir ahí que no, que literalmente no ocurre. ¿Esta era? Sí, no, tal vez. No, sí, no. No. Bien.
Vale, o sea que se veía ligeramente más clara. Madre mía, esto va a ser complicado de narices. Por cierto, la puerta que teníamos que ir era esta, ¿no? Y por esta quiero decir evidentemente esta. Madre mía. Es que... Oh, joder, ¿me van a hablar los fantasmas cada vez? El que gana el ojo de la verdad será capaz de ver a través de... Sí. A través de lo que está oculto entre las sombras. Me parece a mí que no. Pero puedo ver ligeramente más oscuro, si te vale. Ah, vale, mira, este está parpadeando. El templo de la oscuridad, o templo de la sombra, más bien. Vamos a traducir las cosas como son. Aquí se reúnen los cuerpos... sangrientos... de la historia de la codicia y la maldad. Vale, bueno, y el odio. Ah, tú no eras. Me has inquietado, cabrón. Esta es, la ligeramente más oscura, por favor. Templo de la oscuridad, bla, 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 el mal y fantasmas y esas cosas. Madre mía, cómo llega mi espada ahora. ¿O tú otra vez? Lo que está oculto en la oscuridad. Trucos llenos de maldad que... No puedes ver el camino hacia adelante, pues sí. Dios, qué bien veo. No me voy a acercar mucho a las paredes porque tienen manía de hablarme. No hay ninguna otra salida por aquí, ¿no? Pues por aquí. Bien, vale, ha funcionado. ¡Ah, tú otra vez! Entonces me enfrentaba a ti aquí. Será, cabrón. Vamos a ver, si puedo... Ah, iba a decir, a ver si puedo entrar sin que me cojan las manos. No, no puedo. Suéltate, Link. A ver, espérate, que ahora te vas a cagar, que tengo una sorpresa. Toma por culo tus manos, ¿veas? ¿Qué? 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 Ya no es tan fuerte. Oh, le he pegado hasta después de hacerse el escudo este. Creo que lo he bugueado, ¿eh tú? Ahora te has escondido. Voy a encargarme de sus manos mientras que son un poco pesas. No, de respawnear nada. ¿Ahora qué? ¿Eh? Dios, cómo revienta. Está un poco cheta la espada nada más. Ah, ¿ves la sombra del enemigo en el suelo cuando está enterrado? No, no me había fijado, tampoco me ha hecho mucha falta. Y... un mapa, alguna tontería, un mapa, la brújula, mapa, brújula... ¿Me pueden dar la brújula antes que el mapa? Sería un poco inútil, ¿no? ¡Ah! ¿Esto era ya? Lo había borrado de mi mente, pensaba que era después. Bueno, tienes las botas voladoras. Planeadoras... algo así. Vamos a llamar las botas de Pegaso. Con estas misteriosas botas puedes flotar por encima del suelo. La pega no hay tracción. Puedes usarlas incluso para andar durante cortos periodos de tiempo donde no hay suelo firme. Sé bravo y confía en el poder de las botas. Sí, confía en las zapas. El poder de las zapas no te abandona. Bueno, pues ahora empieza patinaje sobre hielo. El musical. Porque esto es como estar en hielo todo el rato. Hace las unas cosas más simples, hace otras cosas muchísimo más complicadas. No me toque los huevos con el ojo. Creo que tenía que volver... Sí, claro, tenía que volver para atrás, porque ya que resultó el puzzle anterior, evidentemente hay mucho salto por ahí. ¿He ido por donde tenía que ir? Sí. Vale. Esto se ha reiniciado, pero eso está abierto, o sea que... ¿Por qué están encendidas ahora las antorchas? Antes no lo estaba. Antes no estaban encendidas. Se suponía que a lo mejor tenía que haber hecho esto ahora y por eso se han encendido. O sea que he descubierto esto de casualidad. Estupendo. Estupendísimo. Bueno, oye, ya está hecho. Hay que llegar a la luenga. Y sin las botas, pues como que no. Creo que gastaban magia las botas, ¿no? Bueno, a ver. Voy a equiparme las bombas en... Probablemente me las equipe abajo. ¡Qué buena! Ah, claro, vale, perdón, culpa mía. Este tío no se mata con bombas, se mata con arco.
tú, da la cara. O el ojo. Vale, ahí te quería llover. ¡No, Link! No tires bombas, copón. Vale, pues sí que eran bombas. No he dicho nada. Hablando de bombas, bueno, esa es la pared de verdad. Y esta también. Pero esta es... Ah, no, perdón. Tira la bomba. Esta que sí que es de verdad, sí que la puedo reventar con bombas, ¿no? Ajá. Y ahí no tengo llave. Así que, al azar. Vale, hay un momio. Tenía... Ah, son como los fantasmicos. Son como los muertos estos. Ya verás cuando me descongele. Eso. Que te calles, Carmele. Podría haber tocado la canción del sol, pero tardo más en tocar la canción del sol y que se congelen los dos que poder... que directamente meterles de hostias, creo yo. ¡Oh! Has encontrado la brújula antes que el mapa. O sea que sí, efectivamente, me muestran dos flechas tonteando ahí abajo en la esquina que no me sirven de demasiado. Es más, esta sala en general no me ha servido de demasiado. Nadie lo hubiera echado de menos. Vamos para adelante. Voy a pasar de ti así mayormente. Vamos para acá. ¿Hay algo oculto entre las sombras? Seguramente habrá alguna cosa, pero... A coleccionar esto. Me van a hacer equiparme. Casi podría quitarme las lentes e ir al azar, pero va, vamos a utilizarlas. Solo porque se supone que hay que hacerlo. ¿Qué puntería tengo yo? Bueno, ha funcionado. ¿Algo que ver con las lentes estas? ¿Algo es de verdad o de mentira por aquí? No, no lo parece. Ahora me falta por lo menos una rupia que está aquí. Oh, esto va a ser una llave. A ver, poco a poco. Me desequiparía las botas, pero es que entrar al menú de pausa es una cosa que me da palo hacer. No gastar magia cuando flotas. Vale, no, no lo sabía, seguro. Llave pequeña. Vale, había una puerta para la llave pequeña antes, pero también hay otro pasillo por el que no he ido, ¿no? Au, muchas gracias. Tú... Un momento, cabrón. Las botas no me hubieran ayudado, si os sirve de consuelo. ¿Por qué el agujero este lo veo? ¿Esto no debería ser otra trampa? Momento, ya sé dónde estoy. Por aquí tenía que volver luego... Vale, esto es un atajo para después. Por decirlo de alguna forma. ¡Oh, Dios! La subida de la vergüenza. La escalada de la vergüenza. ¿Guardar? Mira, pues no es mala idea del todo. Hace mucho que no guardo. A ver, una cosa. Efectivamente. Se ve ligeramente más oscuro, pero vete y fíjate. Las trampas en el suelo me las voy a comer casi irremediablemente. Al igual que estas cuchillas, me temo. Buenas. No, oye, Link. No es por aquí. Se había visto... ¿El qué? ¿El agujero? Nada, sí. Oye, esto es nuevo. Link está sacando el gancho sin que yo le dé a la otra... ¿Momento?
¿Por qué? Vale, es turbio. Puerto, te he visto. Pero creo que haces cuando muevo el mando, la palanca la debo tener un poco suelta, la del otro mando, efectivamente. Tengo movimiento tac, tengo control de movimiento como en la Wii, estupendo. Puedo sacar el gancho sin querer. Joder, ¿no os cansáis? Por cierto, no he usado aquí la lupa para nada. Lo voy a usar en todos lados porque no me acuerdo si hay alguna cosa secreta, que seguramente... Link, no tiene gracia ya. Vale, a ver. Ahí, lo primero. Hay una escultura que no sé si le voy a poder dar desde aquí, ¿no? Está metida en el techo. No, no le voy a poder dar. Esto se supone que hay que ir por abajo, pero yo como soy un rebelde, lo paso por arriba. Eso sí, con las botas no me da tiempo a frenar. Es la desventaja. ¿Navi? ¿Por qué? Oh, otra vez. Vale, mira las sombras para ver a los enemigos que caen del cielo. En otras palabras, manos. Muchas manos. Probablemente a partir de esta sala. Suele haber una por sala, así que voy a esperarme la mato. Tú, ¿qué hacías? Rupias gratis. Voy a ir aquí a lo... Voy a tirar para adelante sin preocuparme más. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Buenas. Ese perro estaba mal puesto a mala intención. Vale, ahora es cuando... ¡Hombre! Lo único... Lo bueno que sí que puedo ver las plataformas invisibles. Eso, gracias a Dios, sí que funciona. Porque ver las paredes es evidente que no, pero las plataformas sí. Vale, creo que estoy yendo en la buena dirección. Seguramente no, pero... bichos de estos. Vale, vale, esto lo puedo ver. Madre mía, eso ha sido... Eso ha estado bien. Toma. Me ha quitado la túnica y el escudo. Pero bueno, el escudo no lo usaba, de todas formas. Pero la túnica le he cogido cariño. Te han devuelto el escudo y las cosas. Creo que ni siquiera me voy a equipar el... ¡Un momento! También... Ah, no, los murciélagos son visibles. Pensaba que eran murciélagos invisibles por algún motivo. ¿Y aquí qué se supone que...? ¿No falta algo? Tengo que matar a los murciélagos y ya está, a lo mejor. Vamos a equiparnos el arco, que tardamos menos. Bueno, tardamos menos... Sí, suponiendo que sea apuntar... Momentito... Ahí... ¿Y alguno más? No, bien. ¡Hombre! Mira quién hay aquí. Me debería equipar el escudo solo por si acaso. Ah, no puedo llegar a atacarle con la espada esta por muy... Espera, espera, tengo que poder. Bien, ahora hay un cofre jodidamente invisible. Que gracias a Dios que sí que lo veo con la lupa. La túnica roja no me hace falta ahora mismo. Me voy a quedar con la verde. La roja mola más, pero me voy a quedar con la verde un rato. Rupias, vale. Un momento, ¿qué había en el otro? ¿Flechas? ¿Para qué me sirve esta sala siquiera? No me he saltado nada, ¿no?
A ver, un momento, ¿qué ocurre aquí? Había para elegir, ¿no? Sí, o sea que he venido aquí para una escultura, básicamente. Estúpidos templos no lineales. Vale, rupias plateadas, ya solo tengo que hacer. Buenas y adiós. Vale, Link, ¿qué ha sido eso? La plataforma estaba por debajo tuyo, como mucho deberías haber llegado con más facilidad. Claro, no doy salto con esto. Voy a esperar a que baje del todo, tal que ahora. Bien, 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 bien. A ver si hay algo por aquí escondido. Por ahí puedo ir. Y por ahí puedo ir, vale. Bombas. No las tenía que haber quitado. Momento, ¿me he dejado la túnica roja en el suelo? ¿Me tomas el pelo? Vale, me la he dejado en el suelo totalmente. Creo que a estas alturas habrá desespawneado y todo. Así que tendré que recuperarla. La compro luego, si el dinero ya no sirve para nada. La compro luego. El tiempo es oro. Y ahora mismo me falta tiempo. Me he dejado la túnica en el suelo, no la había visto y mira que es roja. Si no había nada en esa habitación, ¿cómo demonios se me ha jodidamente olvidado? Hay probabilidades de que la túnica se haya desaparecido a estas alturas. Por haber cambiado de habitación, o sea que ya no hay nada que pueda hacer, lo más seguro. Y volver hacia atrás a una pérdida de tiempo, porque se ha vuelto todo más claro de repente. Pues le han puesto un film, míralo, se vuelve todo más claro. Aquí no parece que haya nada que ver. Oh, un momento. Efectivamente, sí hay algo que ver. Ah, vale, ya recuerdo. El bloque está invisible detrás de la pared. Vamos a leer el cartelito. Solo aquel con la hoja, el ojo de la verdad podrá ver bajo la... Ah, podrá encontrar el paraguas de piedra que le protege de la lluvia de espadas. O de la lluvia de hojas. No veo cámara. Vale, no hay nada. En otras palabras, empuja el bloque. Y ahora tener cuidado de no dejar el cubo demasiado adelante. Vale, ya. Bien, estupendo. Lo voy a dejar ahí. Por cierto, ¿qué hay por aquí? Ajá, hola. Ah, me gusta coger las esculturas dando una volteta para atrás, pero no siempre puedo. ¿Y en la otra cárcel hay algo? Más flechas. Cuidado. Hay más cofres aquí. A ver. Algo me dice que debería... Tengo que traerlo esto al final para poderme subir ahí, ¿verdad? No, pero aunque lo lleve al final va a estar... Va a haber... ¿Cómo subo ahí arriba sin que me aplasten las...? Voy a traer el bloque hasta el final. Imagino que será obligatorio. Escala, vale, bien, tengo una zona segura. Casi debería quitarme las botas en estas zonas para poder saltar. Nada por aquí, nada por allá, vale. Tenía que haber... Ay, mierda. Micrófono, no te enfades. Tenía que haber vuelto
No tenía que haber llevado la esta hasta el final. A lo mejor podía haber saltado directamente hasta allí. Ahora voy a ver qué pasa si me pongo encima de esto. Absolutamente nada, estupendo. Podría haberlo hecho esto más rápido si no lo llevo hasta el final. Es tontería llevarlo hasta el final. Vale, me han dado un cofre, de lo cual estoy orgulloso. Con 5 rupias, o sea que el verdadero está invisible. ¿Dónde? Oye, ¿por qué me estafan? ¿Dónde está? Esto no puede ser lo que me han desbloqueado. Ah, está ahí. Claro. Uy, casi. A ver, tranquilidad. Ah, sí. Oh, una llave por fin. Ahora, no recuerdo haber visto ninguna puerta con llave hasta aquí. No sé exactamente a dónde me tengo que dirigir. Vale. Buen trabajo con el lanzamiento de bombas. ¿A dónde? Vale, por ahí. Ah, por aquí hay un pasillico. Vale, bien. El pasillico es la solución. Mírate a lo loco. Oh, qué cabrón, es una plataforma invisible que se mueve. Como te quedes sin magia, estás jodido. ¡Corre! Bien. Vale, un momento, aquí hay cosas. ¡Ah, hola! ¿Puedo pasar por encima de los pinchos? Vale, solo si no se me gasta. ¡Ah! ¿El zombie será invisible? No, por lo menos no. Voy a completar esto primero antes de encargarme del zombie ese. Ya me soltarás, ya. Ni siquiera tiene como las espadas. Ha venido él hacia ella. A ver. De verdad que debería quitarme de vez en cuando las botas, pero es que como las tienes que usar en casi todas las salas, es tontería, aunque me caigan fatal. Vale, esto está claro. No hay mucho problema. Y allí llego. Tiene que haber algo para usar. Ah, ahí está, vale. Gancho, llévame. Un momento, problema logístico, me falta una llave. No había una llave aquí. Un momento, ¿se ha abierto esta puerta? ¿O por aquí entré? ¿Por cuál entré y por cuál no entré? Vale, esta es nueva.